Hola a todas, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy os traigo un maquillaje sobre esta paletita que ha hecho Sergio Pardo en colaboración con W7, que así nos va a quedar. Así que si quieres ver qué tal funciona y cómo hacerlo, quédate porque enseguida empezamos. Bueno, y como bien habéis visto en el nombre del título, vamos a probar esta paleta. Estoy súper emocionada por probarla, lo digo de verdad. Así que bueno, vamos a verla. Para que no conozca a Sergio Pardo, es un influencer y maquillador español que de verdad hace cada cosa que es fantasía. Y ha hecho esta colaboración junto a W7 con una paleta que, de lo que he visto en redes sociales, me caigo muerta. Yo, si no lo sigo de sus inicios, lo sigo casi prácticamente desde sus inicios. Recuerdo que muy poquitos seguidores y me encantó, y muy poquitas fotos, o sea, enseguida que me salió su perfil en Instagram, me quedé enamorada del arte que tenía, de su carisma, y empecé, casi se me cae, empecé a seguirlo, y durante estos años el crecimiento que ha tenido me parece tan, tan alucinante que ole por él, así que soy una de sus hijas Pardasian. Me muero por verla ya por dentro, pero antes vamos a verla por fuera, toda la cajita. La caja así se ve, de estas que son tipo funda, y la verdad que me encanta el acabado mate con esto en este tipo holográfico en brillo plateado. Por la parte de atrás podemos ver una imagen de él. Es la reina Pardasia. Estos son los colores y bueno, pues aquí pone mes de inspiración, su firma y todas esas cositas. Al sacarla de su funda, es de estas que tienen así como un acabado como si fuera de piel. Obviamente pues no es piel. Y es exactamente igual. Lo único que cambia es la textura. Y en la parte de atrás no encontramos su fotografía, pero bueno, encontramos el nombre y los colores. Y también aquí pone pues los ingredientes de cada tono. Al abrirla encontramos una fotografía inspiratoria de sus ojos con los colores de la paleta y un espejo que la verdad que está bastante bien. No es un gran espejo, pero oye, pues nos sirve para poder usarlo, no de estos que son tan minis. Estos son los colores que lleva. Lleva una brochita que bueno, que la probaremos para ver qué tal funciona. Y tengo que decir que la paleta no es unos colores muy neutrales y es cálida, si os fijáis. Sí que tiene, verdad, este pop de color, pero si os fijáis, por lo general es cálida. Este amarillo llama la atención porque, bueno, pues un amarillo dentro de tantos rositas, pero aún así la paleta es bastante cálida. En su vídeo de presentación, Sergio nos comentaba que quería que fuera una paleta que pudiéramos encontrar en marcas de alta gama, pero con un precio totalmente asequible. Y la verdad es que simplemente con el aspecto lo ha conseguido totalmente. Poniéndole detalles tan simples como por ejemplo esta fotografía que la llevan muchas marcas. No sé si yo tengo yo... Un momentito. No suelo tirar, esta de Sergio no la voy a tirar. Pero sí, bueno, esta paleta por ejemplo de Huda Beauty las llevan. Pero como bien les digo, son cosas, son los típicos plastiquitos que podemos encontrar en marcas como perfectamente como Huda Beauty. Y la verdad que conseguir esto en una paleta que cuesta, que tiene este precio tan asequible, es muy muy bueno. Tiene unos acabados increíbles, igual que la funda donde venía. Esta funda, el acero, el acabado mate, también es súper costoso. El poner su imagen aquí, son detallitos que marcan la diferencia y que hacen una gran paleta. Así que ahora vamos a los swatches. Me da pena meterle el dedo, pero bueno, vamos a los swatches. Primero vamos a ver la brochita. La verdad es que de esta brochita pues no tengo mucha esperanza, porque suelen ser bastante básicas para hacerte un apaño. Esta parte pues la verdad no me convence mucho, pero esta parte que es así plana, es como lengua de gato plana para aplicar pigmento, me gusta. Vamos a empezar con las 5 primeras. Vanidad, Hermano, Éxito, Aitá y Amá. En el vídeo donde explica la paleta Sergio, cuenta que
los nombres tienen significados especiales para él, como por ejemplo es Aitá, que era esta, si no recuerdo mal, Amá, no, perdón, Aitá y Amá eran estas dos, y Hermano creo que era la segunda. Y bueno, muchos tantos como Metamorfosis, todos tienen significados, y significados muy bonitos. Cinco siguientes: Superación, Infancia, Metamorfosis, que es preciosa, Cánones y Aries. Y así, oh, qué bonita, hacen, oh, los swatches, oh, qué bonito, oh, me muero. Si os fijáis, la verdad es que, como él dice, tiene mucha pigmentación. Ahora veremos cómo se aplican en los ojos, pero la verdad es que prometen mucho. Algo para tener en cuenta es que algunos swatches, como por ejemplo este, es el que más se nota, me han dejado un poco de pigmento. Que no creo que pase nada, que se quite un par de tiempo, pero para tenerlo en cuenta. Y ya por último, Pardasian, Amistad, Sociedad y Aduna. Con Aduna, que es la sombra negra, él contaba que quería un negro negro y que no hiciera parches. Así que veremos a ver también cómo se aplica. Y estos son todos los colores. Vale, pues vamos a empezar ya con la aplicación de las sombras. Como tono base voy a empezar con Vanidad, que es un tono que él explica también mucho que es para esto, porque es muy clarito. Y lo voy a pasar por el párpado. Pues es un tono que la verdad que a mí especialmente no me está haciendo nada, porque encima soy muy blanquita de piel. Pero a una persona más de piel oscura, de piel más oscura que yo, pues le quedará muy bonito. Vale, ahora voy a empezar con el tono de transición y me voy a ir con Infancia, que es este tono rosita durazno. Y lo voy a llevar como tono de transición. Muy uy, qué bonito, qué bien pigmenta. Se difuminan. Esta solamente ya puedo ver que se difumina como mantequilla. Ahora veremos cómo se difumina la otra, pero ya teniendo la base de la primera que hemos usado, que era Vanidad, y se difumina bastante bien con esa primera. No me está haciendo ningún parche. Vamos a ir cogiendo Intensidad y vamos a ir con Amá. Que para el que no esté familiarizado, Amá es en Baz con Mamá. Y esta la voy a poner muy cerca del pliegue y la voy a difuminar muy bien. Con la brocha que nos traía la paleta voy a intentar difuminar, pero no, efectivamente no me gusta mucho. A mí las paletas que son... Las brochas que tienen esta parte de cabellos tan larga, es que me cuesta trabajar con ellas. No son mis brochas favoritas, la verdad. Difumina bien, porque hace bien su trabajo. Pero a mí personalmente no me gusta que tengan tanto cabello en la parte. Tanto cabello así a lo largo. Madre mía, es que se difuminan en un suspiro. No pierden pigmento. Y se difuminan súper bien. Si soy sincera, estoy yendo un poco sobre la marcha. No he planificado qué bueno voy a hacer. Simplemente sé que quiero usar muchos colores. Vamos a seguir con Intensidad con este tono que es Aries. Este lo voy a centrar aquí. Esta parte de aquí abajo. Y lo voy a difuminar bien. Metiéndolo un poquito por aquí. Soy una pesada, pero es que se difuminan, que da gusto, ¿eh? Ahora nos vamos a ir con Sociedad. E igual, lo voy a poner aquí. Y eso lo voy a difuminar. Pues yo, esta paleta la compré el mismo día que salió. Pero sorprendentemente, los envíos de Primor son súper rápidos. Y esta vez han tardado muchísimo. De verdad. Por lo menos se me ha hecho que han tardado más de lo normal. Así ya. Aduna, que estoy súper contenta de poder usarla. Tengo un poquito de miedo. Vamos a ver. Esta aquí. Y ahora vamos a difuminarla bien.
No quiero tampoco muy oscuro, simplemente quiero que me dé ese tono de profundidad. Y la verdad es que no hace ningún parche. Lo difumina bastante bien, cuesta un pelín más que las otras, pero lo importante es que no haga ningún parche. Algo que tengo que decir también, que creo que no he comentado antes de continuar, la paleta esta, como ya he dicho, son unos tonos cálidos, pero algo que me encanta es que lleva un tono muy oscuro y un tono muy claro, y a partir de aquí ya puedes ir a donde quieras. Es decir, el tono claro siempre nos va a servir para iluminar la ceja, por ejemplo, o hacernos una base muy clarita, y el tono oscuro siempre para oscurecerlo. Entonces, con eso y un color más, ya tenemos un look perfecto. Entonces, para mí siempre, si yo ahora mismo, por ejemplo, tuviera que hacer una paleta, yo siempre pondría un clarito y un oscuro, ya sea este o un marrón. Porque, en mi opinión, son los que mejores, más apropiados son, un marrón muy, muy intenso o un negro. Y aquí, un blanco o un tono así hueso, y es que puedes ir a donde quiera, como digo. Porque ya tienes todo hecho, simplemente un tono más en medio y listo. A ver, yo quiero usar Kardashian, que para algo yo soy una hija Kardashian. O sea, eso lo tengo claro, ¿vale? Entonces no sé ahora cómo voy a hacerlo. Creo que voy a usar Kardashian, hermano y superación. Entonces para eso vamos a irnos a hacer con corrector una parte marcada para que se adhiera bien el pigmento. Esto lo he hecho muchas veces. Un corrector clarito. Obviamente, en vez de un corrector, también podéis usar un primer para ojos perfectamente. Yo uso, en este caso, un corrector. La parte plana de la brocha me ha encantado. Me ha gustado mucho cómo aplicado es el primer. Porque no todas lo aplican bien. Ahora me voy a ir, como os he dicho, con Kardashian. Y a ver qué tal. Lo coge muy bien. Ahora a ver qué tal lo aplica en el ojo. Es fácil de trabajar con ella, que es lo que a mí más me interesa. Y el pigmento está ahí, obviamente. Mirad qué fantasía de color. Vale, ahora me voy a ir con hermano. No, Fallout, no. Es un tono bastante parecido. No le veo. Uno es más, como más dorado. Y ahora, superación. Que no hay nada más bonito que superarse a uno mismo. Crecer cada día. Evolucionar. Vamos a ver qué tan bien se quitan los Fallout. Pues bien, se ha quitado bien. Ahora voy a terminar fuera de cámara el otro ojo. Vale, chicos, pues ya he terminado este ojo. Ahora lo que vamos a ir es a la parte de abajo. Y vamos a darle aquí el pop de color. Entonces me voy a ir con el azul y el amarillo. Lo que quiero intentar con estos dos tonos es que al juntarlos se cree un verde. Porque he visto en sus imágenes que sale un verde. Y aquí no hay ningún verde por ningún lado. Entonces quiero intentar a ver si mezclándolos sale el verde ese que sale en sus imágenes. En esta parte interior es donde me voy a ir con el azul. Y en la parte exterior el amarillo. Ahora viene el momento en donde los voy a mezclar. ¿Sale el verde? Me parece lo más que puedes llegar a conseguir este tono, porque hay muchísimas paletas que puedes difuminarlo, pero llegar a conseguir otro tono complicado, ¿eh? Pues ahora nos vamos a aplicar las pestañas postizas y vuelvo. Y este es el resultado del maquillaje. Pensamientos finales sobre esta paletita. La verdad es que ha cumplido totalmente mis expectativas. Es una paleta que, aparte de preciosa, tiene unos colores muy bonitos que puedes usar en cualquier momento, porque son unos tonos que puedes combinar y que puedes usar tanto sea para el día, para la noche, para un evento muy especial, para un evento más sofisticado. Puedes usarla cuando quieras.
Es que de verdad, no tengo palabras. El pimiento lo habéis visto, está ahí, es fácil de trabajarlo, es fácil de aplicarlo, no se hacen parches, se unen muy bien una entre otras. Los pimientos que llevan tonos shimmer, como por ejemplo este, que es Pardassian o Hermanos, o sea, Metamorfosis o Hermano, por ejemplo, son tonos que también se aplican muy bien con brocha, y si con brocha se aplican bien, no me quiero imaginar si ya le pusiéramos un fix para ayudarlo o incluso con el dedo. O sea, de verdad que es una maravilla, y más teniendo en cuenta el precio, es que no llegan a 6 euros, es que es un delito, de verdad lo digo, es que es como si le estuviera robando a W7 o a Sergio, os lo digo de verdad. Es que está súper bien para el precio que tiene, es que es una paleta de una gran calidad, os lo juro, de verdad. Entonces, comprarosla, si aún quedan, porque se han agotado rápidas, comprarosla. Ya está aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dadle manitas arriba, suscribiros a mis redes sociales, activar la campanita, recordar que todos los lunes, miércoles y viernes hay capítulos nuevos en Wattpad y que aquí, todos los domingos, a partir de las 6:30. Bye.